El Partido Popular de Castilla-La Mancha presentará en el pleno regional que se celebrará este jueves lo que Lola Merino, portavoz del grupo, ha denominado como batería de medidas urgentes, entre las que se encuentran la solicitud de ayudas fiscales y económicas para los agricultores y ganaderos. El Partido Popular de Castilla-La Mancha mañana vamos a proponer en el pleno de las Cortes de Castilla-La Mancha lo que nos está pidiendo el sector en este momento, que son medidas concretas y urgentes que les permita seguir trabajando y seguir viviendo con viabilidad de sus propias explotaciones agrarias y seguir produciendo con calidad y seguridad alimentaria alimentos para abastecer a la sociedad. Y eso lo vamos a hacer a través de una batería de medidas concretas y urgentes que se deben poner en marcha ya y que son medidas fiscales, medidas económicas y, sobre todo, bajada de impuestos. Entre las peticiones que realizarán se encuentra la aceleración de los pagos de la PAC de 2021 y bonificaciones para el pago de las facturas de carburantes y fertilizantes para agricultores y ganaderos.